alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hermanas y hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la Eucaristía, a todos ustedes que van a participar presencialmente en el templo. Me alegra mucho verlos aquí. Y también bienvenidos con mucho gozo y afecto a todos los que están allá en las casas, en los hogares, en las familias, a través del Canal 8 de Guanevisión, la señal de Digitel. En un momentico de silencio, cada uno coloque en la presencia del Señor su intención personal. Tienen la bondad de sentarse. Nos unimos en oración para presentarle al Señor las intenciones por las que vamos a orar en esta noche. Damos gracias al Señor por el don de la vida de quienes cumplen años. Que reciban en este día muchas gracias y bendiciones. Amelia María Farfán Martínez, Juan José Rincón Contreras, María Lizeth García Pedraza, Teresa Beltrán, Nelly Mantilla de Suárez, Sara Margarita Martínez Reyes, 2 añitos, Sonia Peña, Marcos Méndez, Emily Cristina Amorocho Sandoval, 2 años, Rosanina Gómez Liscano, Laura Marcela Mantilla Mantilla, Valery Sofía Rodríguez García, 1 añito. Que el Señor los asista y los acompañe en este día que conmemoran su nacimiento. Colocamos en la mesa del altar a todas las familias, especialmente aquellas que se encuentran de aniversario matrimonial. Marcos Sierra Prieto y Claudia Juliana Mantilla Mantilla, 5 años. Reinaldo Santos y Adela Gómez, 21 años. José Benito Alvarado y Alba Luz Ayala, 21 años. Que en sus casas siempre reine la paz y el amor. Presentamos nuestra acción de gracias en el altar del cielo por todos los beneficios que el Señor nos concede. A la Virgen del Rosario, por favores recibidos para una devota. Al Divino Niño y la Virgen del Carmen, por favores recibidos para Albeiro Jaimes. A San José, por favores recibidos para María Tulia. A la Santísima Trinidad, por favores recibidos para la familia Delgado Torra. Por favores recibidos para la familia Rojas Santos. Rogamos al Señor mire con bondad a todos los enfermos, que los acompañe y los consuele. Livia Mantilla, el niño Mario Rueda Ramírez, Gerardo Mantilla Reyes, José Ricardo Farfán Duarte, la familia Díaz Rincón, Pauselino Rondón Gil, Luis Hernando Díaz Pimiento, las hermanas La Rota, María Paula Gelbes Arciniegas, por el éxito en la cirugía y salud de Rafael Córdoba Barbosa y de Luz Adriana Ramírez, a San Rafael Arcángel, por el éxito en la cirugía y salud de Orlando Castellanos Álvarez, al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por la salud de Hernán Mauricio Atuesta y de Yarol Ferney Aparicio Díaz, al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, a la Virgen de Guadalupe, por la salud de Vanessa Jurado Díaz, a la Santísima Trinidad, por salud y bendición para Luz Marina Padilla Avellaneda, a San Rafael Arcángel, por la salud de Shirley Mercedes Almeida Barón, por bendición y protección para la familia Parra Ariza, por bendición, protección y salud para Eduard Javier Hernández, por bendición y protección para Nicole Plata, por fortaleza para las familias Giraldo Remolina y Mora Niño,
al Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen del Perpetuo Socorro por los proyectos de Wilson Yesid Suárez Ramírez, a Jesús de Nazaret por las necesidades laborales de Yasneidi Dayana. Que el Señor acoja en su presencia estas oraciones por salud, bendición y protección. Oramos por las benditas almas, que el Señor les conceda un eterno descanso. Unimos nuestra plegaria a las intenciones de José, de Marta Patricia Malagón, de la familia Villafañe Osorio, de Ana Jesús Porras Argüello. E igualmente oramos en esta Santa Misa por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que tengan paz perpetua. Joao Aldair Mantilla León, Carlos Arturo Bautista Hernández, María Gladys Barrera Neira, Lucila Olaya Argüello, los esposos Gabriel Calderón y Clara Inés Goyeneche, Hermes Antonio García Gómez, Alicia Gómez Suárez, Luis Ramón Berresueta Cárdenas, Eduardo Ortega Becerra, Josefina Almeida Aguillón, Salomón Gómez García, María Edilia Castellanos de Muñoz, Leticia Barajas Dueñez, María Antonia Malagón de Moreno, Graciela Castañeda de Manrique, Gabriel Delgado Velasco, Herminia Pavón de Jerez, Flor María Flores de Ortuz, Leónidas Calvete, Leonor Díaz de Calvete, Luis Alfredo Díaz Arenas, Benito Paredes Pineda, Óscar Mauricio García Blanco, Ismael Acevedo, María Acevedo Mejía, Ramón Núñez Mejía, Marisela Hernández, Luis Gabriel Cadena, María Luisa Jaime Slamos, Alexander José Alférez Tapias, Reinaldo Sanabria Quiroga, Teresa Moreno de Galvis, José de Jesús Ordus Quintero, Gabriel Mantilla Peña, Eduard Alexander Morales, Evaristo Jaimes Flores, Armando Becerra Cortés, Óscar Ignacio Peña Ordóñez, Rosalba Almeida, Ángel María Méndez García, María Elisa Niño, Miguel Ángel Méndez Niño, Gonzalo Guarín y Gustavo Rojas Santos, para que descansen en la paz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un texto del Evangelio muy bonito hoy, que la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús, donde el Señor nos dice: no se dejen contagiar de la manera de ser, del estilo de vida de los fariseos. Y esta semana, si ustedes han participado en la Eucaristía, se acuerdan que 3 días seguidos hablamos de los fariseos. ¿Quiénes eran? Era la gente falsa, la gente doble. Y Jesús les dice así de frente: hipócritas. Y hoy nos dice: no sean como ellos. Ustedes sean más bien transparentes, sean limpios, sean honestos. Pidámosle perdón al Señor y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti.
vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Oh Dios, que por tu Espíritu Santo suscitaste a Santa Teresa de Jesús, para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se le perdonan sus maldades y se le sepultan sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le ha sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encumbrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban en torno a Jesús. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada oculto que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz,
Y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, se dieron cuenta en el Evangelio que aparece varias veces una de las frases que más aparece en toda la Biblia y de las que a ustedes y a mí más nos gusta escuchar: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque es que el miedo hace parte de la vida. Lo más normal es que a uno le dé miedo. Ah, no, uno se pone a hablar con los amigos y amigos y dice: yo no le tengo miedo a nada. Por ahí le coja un dolor en alguna parte del cuerpo y le diga el médico: tócasele unos exámenes porque parece que hay una cosa grave, a ver si no le da miedo. Que de pronto el médico le diga que tiene por allá una cosa y que le quedan unos mesecitos de vida. O usted, que está trabajando, lleva tantos años trabajando en un lugar y de buenas a primeras lo llama uno de sus jefes y le dice: oiga, esto, le voy a adelantar algo. Están hablando de usted en una junta y es muy posible que le cancelen el contrato de trabajo. A ver si no le da miedo quedarse sin trabajo. Es que el miedo no está relacionado con los espantos, ni con las ánimas, ni con los fantasmas, ni con los muertos. El miedo es esa sensación que a usted nos da, a usted y a mí nos da, cuando vemos que hay riesgo, que hay peligro, que como que la cosa está desestabilizándose. Eso se llama miedo y eso es común en todo ser humano. ¿Qué es lo que no es común? Que nos invada el miedo, que nos dejemos llevar del miedo. Y hay una cosa para ustedes y para mí, creyentes, que nos fortalece en el miedo. Y es que ustedes y yo, como yo se lo digo siempre, y así lo vivo y lo siento, ustedes y yo no estamos solos. Nosotros no creemos en un Dios que está muerto, ni hemos puesto la confianza en un Dios que está por allá escondido en el balcón del paraíso, mirando para acá y riéndose de los terráqueos. No. Ustedes y yo creemos en un Dios que está vivo y hemos puesto la confianza en un Dios que está pendiente de nosotros, pero para tendernos la mano y levantarnos. Y eso es lo que a mí me da fuerza ante las circunstancias que me producen miedo. Esta mañana estuve en una celebración y almorcé con una familia que hace un año me llamaron en una angustia y en un miedo terrible porque la hija de ellos, una niña como de 18 o 20 años máximo, de buenas a primeras se enfermó de los riñones y la llevaron a la clínica y no había nada que hacer. Por tanto, diálisis hasta que haya la posibilidad de trasplantarle un riñón a una niña de 18 o 20 años. Oiga, pero desde siempre a mí me impresionaba que cada vez que hablaba con la mamá me decía: padre, yo sé que mi hija está sufriendo, pero todos estamos agarrados de Dios y tenemos la certeza de que nuestra hija saldrá adelante y aparecerá la posibilidad de trasplante. Hace unos 2 o 3 meses me llamó emocionada: padre, nos acaban de llamar de la clínica, apareció un riñón, vamos con la niña para la clínica. Y a las 3 horas me llamó llorando: padre, no fue compatible, pero yo sé que este no es el momento. Yo tengo la certeza que Dios
como dice la frase, Dios no tiene reloj, pero siempre llega a tiempo. Yo sé que Dios tiene su tiempo y mi niña va a estar bien. Segunda posibilidad, hace como mes y medio, tampoco. Esta semana me llamó, me dijo, padre, unas en oración a nosotros, acaba de aparecer otra posibilidad, nos llaman de la clínica y a las 12 horas me dijo, padre, le hicieron la cirugía, le pusieron el riñón y ni que fuera el de ella, inmediatamente empezó a funcionar. Eso fue hace como unos 2 o 3 días y hoy ya salió de la clínica para la casa. El miedo no se vence con café, no se vence con un whisky. El miedo no se vence con un cigarrillo. El miedo se vence con fe. El miedo se vence con confianza, con actitud positiva, con optimismo. El miedo se vence con la fuerza de Dios. Por eso es que Jesús termina el Evangelio poniendo la comparación, diciendo, ¿qué son dos pájaros? Nada. ¿Qué son dos pajaritos? ¿Qué valen dos pajaritos? Y sin embargo, sabiendo que son tan frágiles y que no significan nada, Dios no los deja morir de hambre. Pues ustedes valen mucho más que esos pajaritos. Ustedes valen mucho más que esas palomitas que ven por ahí en las cuerdas y en los árboles. Dice una cosa que es la única profecía, yo creo, que de la Biblia que no se les cumple a todos, porque cuando la palabra de Dios habla de una profecía, eso se cumple a todos. Ahí dice una profecía que no se cumple en todos. Por ejemplo, en mí no se cumple. Dice, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No, pues los míos todo el mundo sabe cuántos son, 3. Pero luego sí dice lo de los pajaritos. Si no se venden dos pajaritos, sino por nada, y Dios no los deja morir de hambre, oiga, Dios a ustedes no los dejará morir, no los descuidará. Es así como se vence el miedo, con la certeza de que no es sumergiéndome en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la amargura. Es con la actitud de confianza constantemente. Una de las cosas que más hacemos nosotros los sacerdotes, y ya gracias a Dios se ha ido calmando, pero lo que fue el año pasado, el final de año y este año, sobre todo mayo, junio y mediados de julio, que fueron los picos altos de la pandemia y murió mucha gente, muchos amigos, muchos familiares. Era todos los días yo hablando con la señora que perdió el hijo, con la esposa que perdió el marido, con el esposo que perdió la esposa, con los hijos que perdieron el papá o la mamá, sumergidos en la tristeza, rodeados. ¿Cuál era la frase? Yo, no, el tiempo no se va a devolver. Su papá no se va a levantar. Su mami ya no estará más. Pero usted no se puede hundir. Usted no se puede entregar a las lágrimas, a la tristeza, a la angustia, al dolor. Porque es que la vida para usted continúa. Usted tiene su camino de frente, usted tiene sus responsabilidades. Y a los papás les decía, usted tiene más hijos. Y a la esposa le decía, si se fue su esposo, están los hijos. Y lo mismo le decía a él. Y al hijo le decía, pero es que ahí están sus papás y ahí está usted. Luego, solamente en el momento en que uno se decida levantarse y levantar la mirada y enfrentar ese miedo, esa situación, con decisión y fortaleza, uno es capaz de verle un color diferente a la vida. Pero como a veces no somos capaces solos, necesitamos de la ayuda de Dios. Un momentico, que me está sonando el celular y como uno no sabe quién lo llama, qué tal que sea por ahí. Hoy es viernes, para que me digan que me gané la lotería. No, mentiras. Es que les quiero compartir un poema que es oración de la santa que celebra la iglesia hoy, Santa Teresa de Jesús. Es una de las santas que la iglesia declara doctora de la iglesia, una monja que aprendió sencillamente de su vida y de su vida en relación con Dios. Fue la que renovó la orden del Carmelo. Y ella, entre otras cosas, era poeta.
y literata, escribía, hace parte de la literatura clásica española, porque ella era de Ávila, en España. Y tiene este poema que yo siempre, no se pasa un año sin que yo lo reflexione con ustedes, que ustedes muchos se lo saben, otros lo utilizan como oración y otros como una frase, como un eslogan. Esta oración de Santa Teresa se llama Nada te turbe, y la vamos a ir leyendo despacio. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se calla. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Eso es lo primero. No me vaya a decir después de misa, Padre, me manda la oración que leyó, porque si usted me está escribiendo es porque tiene celular. Y si tiene celular, ahí en el celular usted tiene la biblioteca que yo tengo, que se llama Google o Google. Y usted ahí en su biblioteca de Google busca nada te turbe, nada te espante, y ahí le aparecen mil versiones de este poema. Y si quiere en inglés, aparece en inglés, hasta en quechua. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted pasa en este momento por circunstancias de miedo, de desespero, de dolor, de angustia? ¿Usted cree que está solo? Lea este poema. Dios no se calla. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Sigue. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. No te acongojes. ¿Qué ganas con acongojarte? ¿Qué ganas con sumergirte en la tristeza, en la desesperación? Así no cambia nada. Así no se supera nada. Usted tiene a Jesús. Usted tiene a Cristo. Usted tiene el poder de Jesucristo. Y Santa Teresa hoy nos enseña más bien a Jesucristo sigue, escúchalo, aférrate a Él. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Sigue el poema. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Porque es que lo terrenal es muy bonito, pero es pasajero. Mire una foto de cuando usted tenía... Los que ya tienen 30 años o 50 años, como yo, 70, 90. Mire una foto cuando usted tenía 18 años. ¡Qué bizcocho! Eso se fue. Eso se va. Por eso dice el poema, Juventud divino tesoro, ¿en dónde estás? Eso se va. Los ojos bonitos, eso se pierde. La piel bonita, eso se pierde. El cuerpo esbelto, todo eso se pierde. Todo eso se pierde. ¿Qué permanece hasta el final? Lo que usted guarda en el corazón. Es un problema del que le hablamos mucho a las parejas. Yo siempre que voy a casar una pareja le digo al muchacho, ¿usted por qué se va a casar con ella? Padre, porque es que ella es divina. No inventes el cuento, porque dentro de 3 años no es divina. Padre, ¿usted por qué se va a casar con él? Padre, porque es que él, mejor dicho, es que eso es un postrecito. Sí, pero ahora, dentro de 30 años, ese postrecito ya está medio fermentado. Hay que enamorarse de lo esencial, decía el diácono en estos días, del corazón. La gloria del mundo es gloria vana. En cambio, Dios no se pasa. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Oiga esa frase muy bonita. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Oiga, quien cree y espera.
¿Se acuerdan cuál es la frase que yo he repetido durante todos estos 18 meses que llevamos, o 19 meses que nosotros llevamos de pandemia? La frase más bonita que yo he podido encontrar en este tiempo de la pandemia: los milagros no son para los que lloran, son para los que creen. La persona que ve milagros en la vida no es el que llora, ni siquiera el que reza mucho, porque si no cree, nada le sirve rezar. Es para los que creen. Y cuando usted cree, se dará cuenta de que todo es posible. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Mire eso tan lindo. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Para los que creen que les hicieron maleficio, que les están haciendo brujería, que les tienen envidia. Para los que creen que los está persiguiendo una bruja, que los está persiguiendo el demonio, que todo eso es cierto y todo eso puede ser posible. Pero si usted cree que le hicieron brujería y hechicería, le pusieron maleficio, lo tienen amarrado, lo tienen atado, si usted cree que se le está apareciendo una bruja o el demonio, todo eso, lea esta frase: del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores ¿quién? Quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Siendo Dios su tesoro, su apoyo, su fortaleza, la fuente de su confianza, la mayor motivación que usted tiene, todo lo superará. Id pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Las cosas pasan, pasa el tiempo, pasan las oportunidades, pasa la historia, Dios no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque Dios está siempre vivo, porque la misericordia de Dios no se marchita, no se envejece, porque el amor de Dios está disponible todos los días para usted y para mí, porque la mano de Dios nunca se recoge, está siempre abierta para que ustedes y yo agarremos de esas manos lo que necesitamos para vivir. Dios nunca hará las cosas por nosotros. Recuerden que yo siempre les aclaro eso, porque es que muchas veces tenemos la tendencia de creer que con pedirle a Dios basta. Acuérdense que Dios hace lo imposible. Ustedes y yo hacemos lo posible. Y si nosotros no hacemos lo posible, Dios no hace lo imposible. Dios puede salvar mi vida. Dios puede reconstruir mi vida. Dios ha salvado y reconstruido mi vida y me ha regresado la alegría. Dios ha salvado y reconstruido su hogar, su familia. Pero para eso ha sido necesario que yo haga lo mío, lo que me toca, lo que me corresponde. Ha sido necesario que usted haga lo suyo, lo que le toca, lo que le corresponde. Y haciendo eso, el resto lo hace Dios. Nunca se lo olvide, Dios no se calla. Dios siempre actúa. Dios siempre está ahí. No se turbe, no se desespere, no se confunda, no se intimide, no se sumerge en la tristeza. Tómese de la mano de Dios y levántese, que Dios siempre, siempre lo apoyará. Así sea. Vamos a orar. Colocados de pie, inclinamos la cabeza y cerramos los ojos para darle gracias a Dios en esta noche. Al darnos cuenta que tú no te callas, Señor, que tú no te mudas, que tú no te escondes, que tú no te pierdes, que siempre estás ahí. Gracias, Señor, por darme hoy a través del testimonio de esta mujer, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, la certeza de que todo es posible. Las más grandes batallas es posible enfrentarlas y ganarlas con tu fuerza, con tu gracia, con tu misericordia, con tu bendición. Yo te agradezco por tantos milagros que haces
en mi vida. Gracias por tantos milagros que haces en la vida de tantos niños y jóvenes, de tantos padres y madres de familia, de tantas parejas, de tantos hogares. Milagros que son testimonio de motivación para cada uno de nosotros. Pero el testimonio es ver cómo tú, Señor, actúas como respuesta a la fe, a la confianza, a la tenacidad, a la persistencia, a la decisión de no dejarnos derribar. Porque el infierno quiere acosarnos, porque el maligno quiere acosarnos, Señor, pero contigo y con tu fuerza, todo eso es burla. Todo eso se puede desechar y aniquilar y quitar del camino para que florezca la bendición y la gracia. Señor, yo te doy gracias en esta noche por enseñarme a tener fe, a creer, a mirar la vida con la certeza de que siempre todo es posible y que yo valgo mucho para ti, que nunca me rechazas y que siempre tu mano ha estado abierta para mí. Yo te pido en esta noche por tantos hermanos y hermanas aquí o allá que hoy lloran y están sumergidos en la incertidumbre, en la desesperación, en la tristeza, en el dolor, en la amargura, y tienen causas para hacerlo, pero harles sentir, Señor, que nada soluciona la tristeza, que nada soluciona la amargura ni la desesperación, que nada se obtiene ni se alcanza por el temor y el miedo. Solo la confianza y la fe, solo la certeza que nos motiva de saber que tú estás de nuestra parte y de nuestro lado, nos devuelve, Señor, el gozo y la paz que buscamos y que anhelamos. Gracias por bendecirnos siempre, Señor. Gracias por escuchar nuestra plegaria cada día, por abrazarnos con tu amor y tu poder, por hacernos la vida posible, bonita y feliz. Ayúdanos en esta noche a encender de nuevo la luz de la certeza de que tú estás vivo, de que te importamos mucho, de que no somos indiferentes para ti y de que tú estás siempre a nuestro lado. Que dejemos el miedo y nos tomemos de tu mano, Señor, para tener la fuerza de levantarnos y mirar la vida como tú quieres que veamos la vida, como un milagro. Gracias por darnos tanto. Gracias por bendecirnos tanto. Gracias por rodearnos siempre de tu amor y tu poder. Amén. Pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al afrator, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Thank you.
Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Nuestras ofrendas te sean gratas, Señor, como Santa Teresa supo agradarte, enteramente consagrada a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te damos gracias en esta noche, Señor, por la vida de estos hermanos y hermanas cuyos nombres están en mis manos y que hoy están cumpliendo años. Bendícelos, protégelos, cúbrelos de abundancia y salud.
Gracias por estas tres parejas en su aniversario de esposos. Bendícelos siempre, Señor. Protege su camino, bendice su familia. Recibe la acción de gracias de quienes sienten tu misericordia en sus vidas y te presento a estos hermanos y hermanas que están enfermos, para que tu mano sobre ellos despierte y haga florecer el milagro de la salud, la sanación. También a todos estos hermanos y hermanas y sus familias que te invocan pidiendo salud y protección para ellos, sus hogares. Finalmente, pongo en tus manos esta lista de hombres y mujeres, nuestros hermanos, tus hijos, que creyeron y esperaron en ti y han partido a la eternidad para que junto a ti tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si tiene miedo, si tiene angustia, en lugar de tomarse un tinto, no es malo tomar tinto, yo tomo café, fumarse un cigarrillo, y de ahí para allá sí todo es malo. Por ahí una hierba mala de esas, meterse una borrachera o invocar cosas indebidas, eso no le quita el miedo. ¿Sabe quién le quita el miedo? Dios. Entonces, en lugar de renegar y maldecir y encerrarse en su tragedia, busque a Dios y haga oración. Y verá cómo usted es capaz de superar y de ver luz y claridad en su camino. Vamos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Creo en ti porque te necesito, porque tú eres mi fortaleza y mi paz. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Me mueve la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por estar aquí presentes en el templo, en la Eucaristía, y muchas gracias a todos los que participan allá a través del Canal 8, Banevisión y Digitel. Dios los bendiga. Les recuerdo que el próximo lunes es festivo y la oficina está cerrada. Además, la secretaria está cumpliendo años, entonces peor. Luego, los que necesiten encomendar una intención el lunes de un cumpleaños, de un aniversario, de alguna necesidad, tenga la bondad y lo hace ya a través del WhatsApp hasta mañana a las 10 de la mañana. Mañana van a atender, sobre todo en el WhatsApp, hasta las 10 de la mañana. Esta noche puede enviar la solicitud y el soporte, o mañana. Después de las 10, 11 de la mañana ya no van a recibir más intenciones. Tanto para mañana en la noche como para el domingo, y especialmente para el lunes, que estará cerrada la oficina. Recuerden que el contacto del WhatsApp de la oficina es 322-776-4699. También mi contacto personal es 311-848-8148. Finalmente, de mañana en 8 días tendremos bautismos a las 2 de la tarde. Quienes estén interesados en bautizar un niño, el nieto, el hijo,
por tarde el martes deben pasar por la oficina para solicitar la documentación. Vamos a encomendar a nuestros amigos y familiares difuntos a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendamos a la Santísima Virgen María la vida de quienes están cumpliendo años, el hogar de quienes están de aniversario y la salud de los enfermos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda noche para todos, que descansen. Un abrazo. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo en perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora.